Buen mediodía para todos. Arrancamos una nueva jornada informativa. Bienvenidos todos ustedes que están ahí. Arrancamos un nuevo mes. Llegamos a junio. Ya estamos pisando la mitad del año. ¿Y en qué momento pasó esto? No lo sabemos. Pero aquí estamos. Arrancando un nuevo mes. Arrancando un nuevo jueves. Con muchísima, muchísima información. Hoy, jueves de emprendedores. Tenemos información del deporte. Tenemos información local y regional. Así que arrancamos de una, si les parece. Y nos metemos con los principales títulos de periódico El Informe. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles. Y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Nuevo plan especial de pago para cancelar deudas provinciales. Tendrá vigencia desde el 1 de junio y hasta el 31 de julio. Se podrán cancelar deudas de distintos impuestos de la API devengadas hasta el 30 de abril de este año en 6 cuotas sin intereses. Vietnam recibió el primer cargamento de dulce de leche argentino. El tan preciado alimento argentino llegó al país asiático de la mano de una empresa santafesina. Prepagas, aumento del 8.49% en julio. El aumento será igual para todos los usuarios como sucedió en meses anteriores, porque la evolución de los salarios, que se usa como tope, estuvo por encima de los costos del sector. Hacemos educación. La educación es el camino hacia la libertad. Es la llave que abre la puerta hacia un futuro lleno de oportunidades. En Rosario y su zona de influencia, finalizamos 9 nuevas escuelas, entre las que se encuentran 5 jardines, 2 escuelas secundarias y 2 institutos superiores. Y tenemos en plena construcción 13 nuevas escuelas más, entre jardines de infantes, primarias, secundarias y nivel superior, y otras 12 grandes obras de mejoras edilicias que incluyen 7 escuelas primarias y 5 secundarias técnicas. Pero no son solo números, son muchos chicos y chicas rosarinas que tendrán mejores condiciones para estudiar y para aprender. Es por ellos que trabajamos, es por ellos que lo hacemos. Canal 20 tiene programado para esta noche muchísima programación y te invitamos a partir de las 21 horas en nuestro canal que puedas disfrutar la producción de Guerrero Tango programada para hoy y a partir de la medianoche, a partir de las 12, Cine del Bueno, Cine de Medianoche. Te recordamos, esta semana Road Movie, estamos hablando de películas que se han filmado en rutas y carreteras. ¿Qué vamos a ver esta noche? Pequeña Miss Sunshine, y ahora tenemos un adelanto. To California. Continuando con el ciclo de cine Road Movies, esta noche Mi Pequeña Sunshine. Los Hoover son una familia muy particular. Olive, la hija pequeña, una niña que no tiene nada que ver con los estereotipos, quiere ser una reina de la belleza. Cuando, gracias a un golpe de suerte, la invitan a participar en el concurso de Pequeña Miss Sunshine en California, la acompaña toda la familia. Hacinados en una destartalada furgoneta Volkswagen, se dirigen hacia el oeste en un tragicómico periplo de 3 días lleno de inesperadas sorpresas. El debut de Olive será el detonante de un cambio profundo en esta familia poco usual. Esta noche, por Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito para todos. ¡Ah!
el trabajo virtual, una actividad esencial en esta época. Préstamos para incorporación o renovación de tecnología. Con la velocidad a la que se mueve la historia en estos tiempos, no te quedes afuera. Accede al préstamo con la tasa más baja de interés y renovate para adultos, jóvenes y niños, celulares, computadoras, notebook y más. También especial para comerciantes. Pensá en tu bienestar diario y sobre todo en tu bienestar futuro. Nosotros lo hacemos posible. Consulta requisitos. Mutual del Club Unión Cultural y Deportiva. Filial Ceres, Avenida Mayo 126. Minuto de noticias. El presidente Alberto Fernández viaja a Bolivia para inaugurar con su colega Luis Arce una obra de interconexión eléctrica. El jefe de Estado logró un acuerdo con Brasil para la financiación de la fase 2 del gasoducto Néstor Kirchner. Sergio Massa anunció que se podrá hacer intercambio comercial directo en yuanes sin intermediación. Rigen desde hoy las nuevas tarifas de energía eléctrica para el área metropolitana de Buenos Aires. Declararon irregular el fideicomiso de Maratea para salvar a Independiente. Desde hoy el boleto mínimo de colectivos cuesta 46 pesos con 35 centavos en el AMBA. Los pagos con transferencia superaron por primera vez a los efectuados con tarjeta de débito. Argentina no pudo con Nigeria y se despidió rápidamente del Mundial Sub-20. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Hablando con Manu Minard. Emanuel es director artístico y creativo de su academia Soul Dance Art, que ahora tiene novedades tanto para sus alumnas como para la comunidad, porque han podido conformar una comisión directiva. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión? El poder acceder a distintos beneficios, poder realizar también beneficios como ventas para recaudar fondos, para poder participar en distintos festivales, para poder realizar un festival propio y, bueno, ir creciendo como academia artística. Los objetivos son muchos, los planes a futuro, como siempre, de Manu son gigantes, así que lo vamos a escuchar en esta nota donde nos da más detalles. Sí, tenemos una comisión que, la verdad, después del evento del año pasado no podemos pensarlo de mejor manera en que la gente pueda estar y trabajar más para superar. Obviamente el año pasado éramos tres, adelante, mis amigos y yo, y bueno, después la gente se empezó a sumar para colaborar y quedó un evento muy lindo y hay que llegar un poco más, mostrar algo con más nivel y bueno, necesitamos de una comisión para diferentes actividades económicas que se van a ir transcurriendo a lo largo del año para poder solventar lo que es esa muestra anual, obviamente. Y bueno, todo lo que requiere poder salir con las distintas categorías o bailar y esas cuestiones que representan una academia de danzas. La comisión quedó conformada, bueno, director general artístico yo, por supuesto, coordinadora artística en los eventos Mayra Mendoza, la presidente Paola Rosa, tesorero Juan Pablo Julier, colaboradora general Marcela Herrera y, bueno, más de 35 colaboradores que para los eventos fuertes que vamos a tener, que seguramente después mes a mes van a estar las familias, porque contamos con muchas familias, apoyando, acompañando o llegándose a los comercios o a las firmas o todo para que poder tener distintos sponsors o distintos distintas firmas que puedan contribuir para el evento. Bueno, supongo que más allá de la cuestión monetaria que tiene que ver con la gestión comercial de cada uno de los eventos, deben tener diferentes actividades a organizar, digamos, desde la comisión, como son qué, por ejemplo. Bueno, ahora estamos realizando una venta de fideos, ¿sí? Ya se cerró la venta, así que ya se hace la entrega. Luego tenemos otra organización, o una, se está para hacer como una alcancía general,
como para no molestar tanto con ventas, porque hay muchas instituciones realizando ventas, entonces respetamos el espacio del otro también, que pueda vender, porque si no, creemos que tantas ventas pueden perjudicar. Hacer eventos de menor, no como una muestra anual, sino como más show pequeño, claro, que previo a cómo vienen trabajando, con una entrada módica o algo de por medio que pueda, no sé, entretener a la gente de alguna manera, que se lleve algo también. Y después, bueno, queda mucha evaluación en el resto del transcurso para no superponernos con las actividades económicas de las otras instituciones. A mí me parece trabajar así. Por ejemplo, además la comisión, además de todo lo que es la gestión comercial, tiene otras actividades que eso implica que no necesariamente estés vos presente, ¿como cuáles? Claro, bueno, en reuniones, por ejemplo, cuando se necesitan en una reunión o llevar un papel, una carta, un pedir algo, un permiso. ¿El vestuario? El vestuario, bueno, ahí también. Tengo 5 personas que están a cargo de las 5 categorías. Yo designo ya los vestuarios, se lo doy a una persona que está encargada y ellos se encargan de hablar con modistas, con las padres en sí, para que aminorarme a mí la carga también, porque si no tengo que estar corriendo para todos lados, y también independientemente de eso, yo también trabajo en educación primaria, trabajo en el liceo municipal, tengo mi academia, trabajo en Ambrosetti, y después también está la otra parte importante, que para que todo esto funcione, yo tengo que seguir en constante crecimiento también, porque tengo que adquirir aprendizaje, como pasó este fin de semana. Bueno, este fin de semana que estuviste en Sunchales, contanos qué es lo que estuviste haciendo, porque también hay una movida muy interesante que se viene gestando desde hace un tiempo y que tiene que ver con la posibilidad de dar mayores y mejores herramientas al carnaval y también a la zamba, ¿no? Claro, bueno, estoy en un proyecto con... me lo hizo extensivo Jana Italiano, que es de Sunchales, y bueno, tomé la idea de ella de empezar a traer recursos, y bueno, qué mejor que traer personas que con total conocimiento. Anterioridad ya traje a Silvana Bombón y a Marisol Sánchez, que son dos pasistas muy reconocidas, y en esta oportunidad fui a Sunchales a tomar con Emilce Parga, que bueno, que está haciendo una sensación trascendental ya en el mundo ella, no siendo nativa en Brasil, es amada en Brasil por los cariocas. A ver, contanos de qué se trata la carrera que está haciendo. Bueno, lo que está haciendo Emilce Parga, bueno, hizo una transformación con todo lo que es el samba dopé y sigue buscando estrategias o herramientas o hacerlo de una forma más didáctica, y eso permite, de hecho yo quise hablar con ella para poder traerla y me dice, tengo la agenda ya explotada. Así que la única forma de poder tener contacto con ella para poder trabajar es en junio en Brickman, que vuelve. Así que la gente que está en la zona que quiera ir, se puede comunicar con Ailén Fontanesi, que ella va a estar organizando el workshop de Emilce Parga allá. Ella ve el samba, bueno, es su pasión, es su trabajo, es toda su vida, se construye toda la vida. Y ahora está también triunfando en Barcelona, así que y da muchos seminarios en todo lo que es Europa también, con todo esto. Así que bueno, la cabeza también explotando, ¿no? Tratando de gestar y hacer más eventos en lo que a todo lo que es el show y el espectáculo tiene que ver, ¿no? Claro, sí, obviamente. No solo estuve tomando clases con ella, perdón la palabra, también tomé con Julio, con Ani Fernández, que son dos maestros de tango grosos en el Tango Salón en Sunchales, y trajeron a unos seminarios a dar a Laura Sastri y a Juan Andrada, que son campeones metropolitanos, y bueno, estoy haciendo seminarios con ellos. Bueno, yo hace 10 años perdí la esencia de lo que es, no sé si la perdí, pero dejé un poco lo que es el Tango Salón y me basé más en el tango espectáculo, que era lo más comercial y es lo que más atrapa a la gente, por supuesto. Entonces adquirí un poco de conocimiento desde ese lugar nuevamente, y bueno, obviamente el tango también es mi campo, nada más desde otro ángulo. Siempre nos ven a los bailarines de tango y todos bailamos distinto. Uh-huh. Yo me dedico más que nada al tango show, por ejemplo. Cuando terminás con las reuniones, descubrís que un viaje de trabajo sigue siendo un viaje. La fe nos inspira. Santa Fe inspira y te espera. Turismo Santa Fe Provincia.
Hace unos días atrás te comentábamos que la vecinal del barrio Quilmes iba a tener una asamblea donde convocaba, invitaba a todos sus vecinos a que se reunieran en el salón de la sede vecinal para que pudieran participar, para que pudieran presentar sus listas, aquellos que quisieran hacerlo o que quisieran sumarse a la actual lista. Esta asamblea se llevó adelante con total normalidad. La comisión directiva actual fue reelecta, pero tiene novedades, porque estuvimos hablando con su presidente, con Daniel Acuña, que nos comentaba que 10 fueron las personas que se sumaron al trabajo de esta comisión. La invitación, por supuesto, siempre está abierta para que todos los vecinos del barrio Quilmes, quienes quieran sumarse al grupo de trabajo, lo puedan hacer. Nosotros hablamos con él, él nos daba algunos detalles sobre esto y también nos decía que el sueño de la comisión es poder terminar de concretar el edificio propio. ¿Por qué? Porque si bien ellos tienen un salón, le faltan varios detalles para hacer todavía, para poder llevar adelante distintas actividades. Por eso es que también lanzaron un numerito a la venta a beneficio de la vecinal para poder llevar adelante estos arreglos que les mencionaba. Pero para más información, escuchamos directamente a Daniel, presidente de la vecinal. Bueno, se hizo la asamblea, por lo menos salió todo bien, hemos tenido una concurrencia con bastante gente, digamos en total unos 23, 25 personas. Vos viste que la publicación se hizo en todos lados, ¿sí? se hizo en cada, digamos, redes sociales, WhatsApp, por los negocios del barrio, se hizo la invitación, así que bueno, fue algo positivo porque se acercaron, me hubiese gustado que participen más vecinos, pero bueno, no, contento porque los pocos que se acercaron, tuvimos una buena devolución, contento por la manera de que nosotros venimos trabajando. Es más, conseguimos sumar 10 personas más. Lo cual es muchísimo porque a veces falta ese compromiso del vecino, ¿no? Decir, bueno, sí, cuando venden pollos, sí, yo te compro, pero después el estar en el día a día, eso a veces es un poco más complicado de conseguir. Sí, en el sentido de eso no, lo que rescato yo siempre con la colaboración, cuando se hace algún evento, eso es bueno porque es positivo y nos acompaña a la gente. Sí, después se hace difícil cuando se tienen que entrar así manos a la obra, a trabajar, digamos, se complica, ¿viste? Porque todos no tenemos el mismo horario, el mismo día, entonces, bueno, a veces nosotros con mi compañero, que Carlos Lonchesky, trabajamos los fines de semana, bueno, pero a veces todos no tenemos un mismo horario, bueno, hacemos lo que se puede, trabajando tranquilo, porque hoy ya tenemos una base armada, ¿no? Ya pinta otra cosa. Sí, no, ni hablar. Y de paso, también buenas noticias, porque nos comentaba fuera de aire, se sumó gente de otros barrios. De forma colaborativa, no digamos como comisión. Sí, digamos. Sí, pero por lo menos para ver cómo ustedes trabajaban, para poder replicar algunas cuestiones en sus propios barrios. Claro, exactamente. Eso, la idea era ir, mirar cómo nosotros nos fuimos abocando a lo que veníamos haciendo. Y bueno, ellos, como eran, querían ver para ver que sea futuro, si se puede armar una comisión para el barrio vecino, pero bueno, nosotros no tenemos problema en acompañarlo y bueno, ojalá que se pueda armar y se pueda, que nos los podamos acompañar, ¿no? Como porque acá en sí, vamos a hablar mal y pronto, somos todos vecinos, somos todos gente que trabajamos, somos todos que tenemos las mismas necesidades hablar, en los barrios, ¿no? Ni hablar. Nosotros siempre nos enfocamos en el barrio, ¿viste? Ante las necesidades. Sé que a veces se complica por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que se está trabajando en un lado, haciendo obras, después tener que volver a otro lado y se complica. Entonces, bueno, nosotros también siempre nos mantenemos a los tiempos
de cada gestión que hacemos con respecto a la iluminación, calle, y entendemos que a veces se les complica eso, ¿no? Sí, aparte, bueno, tenemos que decir, días atrás el clima no acompañó, hay grandes obras que se están llevando adelante en la municipalidad, que es a veces el principal soporte, digamos, de los barrios también, más allá del trabajo que puedan hacer como vecinal, se necesita mucho de las herramientas, de la maquinaria y del tiempo que dispone la municipalidad, así que a veces se complica, pero bueno, como barrio vienen trabajando hace mucho, vienen trabajando bien, los vecinos están bastante conformes con su trabajo, pero siguen proyectando porque siempre faltan cosas. Entonces, por un lado, hablar de una venta que están organizando ahora y por otro lado, de los proyectos que tienen ustedes, que siempre son muy interesantes. Claro, nosotros siempre nos enfocamos en los avances que tenga la vecinal, eso es lo que nosotros queremos, que se siga avanzando en la vecinal. Y después, cuestión de gestión, así, por alguna necesidad de un vecino o lo que se pueda, nosotros la seguimos haciendo, entendemos que todos estamos pasando necesidad de una época terrible hoy, que hoy no puede tampoco proyectar algo porque sabemos... No, es que en cualquier momento vamos a empezar con la necesidad de que vuelvan los merenderos o las copas de leche o las ollas populares, porque es una situación que está a la vuelta de la esquina. Y no estamos muy lejos, lamentablemente, porque hoy estamos en un tiempo que tenés que vivir el día a día. Lamentablemente hay que vivir el día a día. Entonces, así que sería muy interesante si ustedes pudieran terminar con la sede vecinal para poder ofrecer esos espacios también. A lo mejor los vecinos, el barrio es grande, hay muchos comercios, que uno ofrezca dos cajitas de mate cocido, el otro un paquete de azúcar, el otro un paquete de masitas, las facturas del día anterior que se pueden calentar, hacemos tostadas, le buscamos la vuelta, digamos, sí, pero teniendo la sede, sí, ya sí. Va a cambiar el barrio. Exactamente, eso es lo que nosotros, a veces nosotros le queremos hacer llegar a la gente, que nosotros teniendo un espacio terminado, el espacio físico, que nosotros podamos acompañar a los vecinos que por ahí necesitan de una ayuda, nosotros queremos terminar y tener el espacio ya armado, porque tampoco puede tener un grupo de chicos y no tener la herramienta necesaria. Ni hablar, sí. Porque en sí nosotros no estamos equipados bien, pero bueno, no queremos perder la esperanza como vecino. Yo siempre voy a hablar como vecino, ¿no? Como, digamos, más allá que esté al frente de una vecinal. Sí, uno se convierte en la cara visible y nada más. Claro, siempre le... veo las necesidades porque uno vive en el barrio, se crió en el barrio y sabe las necesidades a veces que la gente tiene y bueno, seguimos trabajando para tratar de ayudarnos entre todos, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer cada vecino. Ni hablar. Y ahora, Daniel, están lanzando una nueva venta para ver si pueden aportar un poquito más a la sede. Claro, sí. Nosotros eso ya veníamos planeándolo antes de la, digamos, de hacer la asamblea, porque ya lo teníamos casi definido y bueno, después de la asamblea dijimos, bueno, vamos a alargarlo porque se nos acortan los tiempos. Y suben los precios, exactamente. No puede, hoy, sin ir más lejos, nosotros estamos haciendo un sorteo para el 16 de junio, el Día del Padre, uh-huh. El 18 de junio. Y bueno, y ahora nos estamos enterando que van a venir este mes nuevos aumentos, así que fíjate vos cómo se nos hace un poquito imposible proyectar algo, pero bueno, lo poco que se recauda vamos a seguir invirtiendo ahí en la vecinal para terminar la obra que empezamos a hacer hace poquito, ¿no? Comentanos un poquito, Daniel, cuáles son los costos que se están manejando con estos numeritos que se venden y cuáles son los premios. Bueno, nosotros ya estamos vendiendo, ya cuestión de hace una semana, estamos vendiendo para el 18 de junio, para el Día del Padre, este numerito donde se rifa, este primer premio va a ser un lechón, todo donaciones. El primer premio, un lechón, segundo, tres pollos, tercero, tres pollos y dos pollos para el cuarto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos. Quien les habla, Fidel Guerrero. Estamos muy felices de poder presentar Guerrero Tango TV. Es un programa de entretenimiento, arte y cultura que se va a estar transmitiendo todos los días jueves a partir de las 21 horas en Canal 20, el canal libre y gratuito de la ciudad de Ceres.
A lo largo de este programa vamos a tener notas y entrevistas a artistas nacionales e internacionales. También te vamos a traer toda la información de los eventos más importantes de tango dentro y fuera de la Argentina. Y la perrita que vamos a presentar cada semana es referente a los artistas emergentes, donde van a estar mostrando todo su arte y su talento. Seguinos en www.guerrerotango.com y en todas nuestras plataformas digitales. Te esperamos. Nos metemos ahora en el deporte y tenemos que decir que la fecha pasada en la Liga Regional Ceresina de Fútbol tuvo un hermoso marco de público en casi todas sus canchas, destacándose por supuesto el Clásico Ceresino, donde más de 1.500 personas se hicieron presentes en el Estadio de Central Argentino Olímpico, donde el resultado en reserva fue de 2-0 para Central y en Primera División el resultado fue de 1-1. Una cuestión a destacar de este fin de semana tiene que ver con la suspensión de uno de sus partidos, el partido que se iba a jugar entre Arrufo y Ferrodo. Por esto es que el martes pasado se reunió el Honorable Tribunal de Penas de la Liga Regional Ceresina y se solicitó el descargo del director técnico Leonardo Carena, ya que Miguel González realizó una denuncia por un intento de soborno, así que el partido se suspendió ese día y ahora se pide el descargo del técnico y será justamente la liga quien decida qué es lo que va a pasar. Por ahora lo que te podemos decir es que este fin de semana se va a jugar la fecha con total normalidad, con un adelanto el día viernes y se va a terminar de completar la fecha el día domingo. El adelanto de la fecha va a ser para el viernes 2 de junio, 20:15 en reserva, 22:15 van a estar jugando en Primera División el Club Atlético Selva y el Club Atlético Ceres Unión para completarse la fecha el domingo 4 de junio en todas las canchas a partir de las 14 horas en reserva y 16 en primera. Los partidos van a ser Unión y Deportiva Rufo contra Atlético Libertad de Trinidad, el Club Atlético Tostado contra Ferrodo de San Cristóbal, Central Argentino enfrentará a San Lorenzo de Ambrosetti, Sportivo de Villa Minetti enfrentará a San Lorenzo de Tostado y Unión y Juventud de Bandera hará lo propio frente a Unión de San Guillermo. Entonces el domingo te recordamos a partir de las 2 de la tarde en la división sub-23 o reserva y a partir de las 16 de las 4 se va a estar compitiendo en Primera División, te recordamos con un adelanto de los partidos el viernes. Y de a poquito te vamos organizando el fin de semana, por eso te invitamos a que este domingo te quedes con la maratón de películas de Canal 20. Este domingo, a partir del mediodía, te invitamos a que te quedes a ver las mejores películas de nada más y nada menos que de Kevin Costner. Toda su historia resumida en películas. Vamos a este adelanto. Este domingo, desde el mediodía, maratón Kevin Costner. Arrancamos con Los Intocables de Elliot Ness, película protagonizada por el mismísimo Kevin Costner junto a Sean Connery, Charles Martin, Robert De Niro y Andy García. Década del 30, impera la ley seca que prohíbe la venta de alcohol. Elliot Ness persigue implacablemente al gángster Al Capone, interpretado por Robert De Niro, amo absoluto del crimen organizado en la ciudad. Seguimos con Danza con Lobos. Tras la guerra de secesión,
y en plena colonización del oeste, el desencantado teniente John Dunbar se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido abandonado por los soldados. Pues llega Robin Hood, príncipe de ladrones, junto a Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastro Antonio, Alan Rickman y Christian Slater. Los habitantes de Nottingham viven en la miseria a causa de los graves tributos decretados por el gobernador. Continuamos con JFK, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Joe Pesci, Kevin Bacon, Jack Lemmon, Sissy Spacek y Donald Sutherland. El fiscal de Nueva Orleans reabrió el caso del asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y presentó cargos contra algunas personas. Después de entrevistar a numerosos testigos de Dallas y a personas relacionadas con los hechos, mantuvo la tesis de que el magnicidio fue fruto de una conspiración en la que podrían haber participado el FBI y la CIA. Luego sigue una gran película donde el corazón te lleva. El abogado Elliot Anderson acaba de perder a su esposa en un accidente de autos. Juntos cuidaban a su nieta birracial Elois, cuya madre murió en el parto. La abuela paterna Rowena libra una batalla por la custodia de la niña y el énfasis se pone sobre la raza y el lugar donde debería crecer. Y cerramos con El Guardaespaldas, con Whitney Houston y esa canción inolvidable, I Will Always Love You. Una cantante famosa que recibe constantes cartas anónimas con amenazas de muerte, contrata a un guardaespaldas profesional para que la proteja. Sin embargo, ella no está de acuerdo con los métodos empleados por su protector. Tremenda maratón de domingo desde el mediodía con Kevin Costner. En Canal 20 Seres, el canal abierto y gratuito para todos. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego, número 9316. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lofiego de 8 a 14 y de 15:30 a 20:45. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego en Hipólito Vieites 136.
Como te lo decía al principio de este programa, hoy es jueves, jueves de emprendedores. En esta oportunidad vamos a hablar de Mundo Sabores. Mundo Sabores es de Liz, ella es la mamá de la Gwen Manacero, quien tiene Mundo Mix. Hace poquito hablamos con la Gwen y él nos comentaba sobre todos los frutos secos, las almohaditas y todas las cosas que él tenía en su primer emprendimiento. Como anexo a este Mundo Mix, nace Mundo Sabores, que es el emprendimiento que lleva adelante justamente Liz, a quien vamos a escuchar en minutitos nada más. Liz nos comenta que ella se está dedicando más a los sabores en cuanto a las especias, a las hierbas, a las hierbas que se usan en el mate y todo el abanico de sabores que ofrecen los proveedores que ellos manejan y por supuesto que sus clientes le van pidiendo. Así que escuchamos y compartimos esta nota. Bueno, Liz, contanos qué es Mundo Sabores. ¿Cómo estás? Bueno, como decía la UEN, surgió de un anexo. Los proveedores de la UEN tenían también la posibilidad de ofrecerme condimentos, especias, sales, y me enganché. Me sumé al emprendimiento de él, a toda la dinámica que genera la Feria de Emprendedores, porque también surgió por eso. Yo soy una emprendedora neta, digo yo, ¿no? Me gusta. Y bueno, surgió con esta propuesta a la gente de ir incorporando lo que nos va pidiendo. Arrancamos con condimentos y especias, ahora estamos con yerba orgánica, blends materos, mezclas para agregarle a la yerba, qué sé yo, coco, avena, distintas yerbitas para el mate vamos a traer ahora. Así que siempre alguna oportunidad nueva relacionada con los sabores que podemos incorporar en nuestra dieta, en nuestra alimentación, en la cocina. Claro. Bueno, y ese abanico se va abriendo a medida que el proveedor te va mostrando todo lo que tiene, porque por ahí uno no dimensiona la variedad que hay. Hay tanta variedad, claro, que no sabes por dónde ir. Uh-huh. En un momento opté por envasados y después decidí que no, porque bueno, uno va probando. Nosotros traemos de Mendoza, de San Juan, y la verdad que bueno, nos ofrecen mucha variedad de productos naturales y de buena calidad. Y los envasados eran espectaculares. Entonces, pero pasa que por ahí no es una mercadería de mucha salida y la gente no opta por esas cuestiones en mi emprendimiento. Entonces decidimos dejar de traerlo. Y nos dedicamos pura y exclusivamente a las especias, a los condimentos y a las sales, que tienen mucha salida también. ¿Por qué? ¿Qué tipo de sales hay? Porque uno conoce dos o tres y ahí nos quedamos. No, son sales saborizadas. Sí. Sales saborizadas, por ejemplo, para aves y pescados, para cerdo. Son mezclas de especies con la sal, que entonces vos podés usarlas en carnes tipo asado. Después traemos sales del Himalaya, sales marinas, sales sin sodio. Claro. Hay un amplio abanico para la gente que pueda optar. También hay blends de especias o mezclas de especias, en donde vos tenés, por ejemplo, blend vegetariano, la cúrcuma, el gran auge de la cúrcuma es este tiempo. Entonces, tiene tantas propiedades. Sí, sobre todo antiinflamatorias, sí, ¿no? Y se activa con la pimienta negra. Entonces, por ahí tenemos algún secretito, claro, y alguna cosa que compartimos de investigación propia, porque, bueno, uno va probando y va surgiendo, y por ahí también la gente que se suma, con la que charlamos en la feria, porque es el único lugar físico a donde, claro, nosotros estamos con el cliente, te cuenta sus experiencias y, bueno, y vamos compartiendo cosas y tips, como vos decís. ¿Vas probando en la cocina también tus propias recetas para después dar algún consejo? Sí, sí. Sí, porque también surgió por una necesidad propia. O sea, en su momento yo, por una cuestión de salud, opté por pedir cosas a los proveedores de la UEM para mí. Y entonces después dije, podría hacer. Entonces ahí empezamos a traer. Sí, pruebo todo o casi todo. Y sobre todo a la gente que me compra le pido siempre la devolución del producto que vendemos, ¿no? Porque es importante que nosotros sepamos y optemos por la mejor calidad para ellos. Las redes sociales son las mismas. Yo agrego mi teléfono, que por ahí la gente sí quiere preguntarme sobre algún condimento en particular. Es 3491-542292.
y pasamos cualquiera de los dos, pasamos las dos listas y bueno, la gente nos pide y nosotros se lo llevamos a la casa. O también lo pasan a buscar, muchas veces nos pasa que lo pasan a buscar. Una ciudad más segura, la construimos entre todos. Si andás en moto, recordá usar siempre el casco. Si te movilizás en auto, el uso del cinturón es fundamental. Si circulás en cualquiera de estos vehículos o bicicleta, siempre debes respetar las señales de tránsito. Además, es obligatorio tener los papeles al día y contar con los sistemas de luces correctos. Evita las multas y retenciones de vehículos. Colabora para que Ceres sea una ciudad más segura en cuanto al tránsito. Contamos con vos. Gobierno de la Ciudad de Ceres. El pronóstico del clima para los próximos días en nuestra ciudad. Para mañana viernes se prevén temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 27, con el cielo mayormente nublado. El sábado se espera que las mínimas sean de 20 grados y las máximas de 28, con el cielo nuevamente nublado. El domingo se esperan temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 24, con un 40% de probabilidades de que tengamos tormentas aisladas durante todo el día. De turno. Hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Bernetti, Avenida Mitre y Rivadavia. Esta semana, la recolección de residuos de patio se realizará en la sección 1, Barrio Guillermo Decker, Malvinas Argentinas, Quilmes, Estadio Municipal, General López. Y ahora sí, llegamos al final de esta edición de jueves. Se termina el primer día de este mes de junio. Nosotros nos despedimos de todos ustedes. Les recordamos, tenemos muchísima programación para hoy, para invitarlos a que se queden en Canal 20 durante el resto de la jornada. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana aquí para seguir compartiendo información en este espectacular noticiero que los acompaña todos los mediodías.